Familias, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es América Tucumán Noticias. El enorme placer, como todas las noches, de poder compartir estos 60 minutos junto a ustedes y el inmenso agradecimiento por cada noche que nos eligen y nos dejan ser parte de sus familias, abriéndonos las puertas de sus hogares. Vamos a comenzar con este noticiero de día miércoles, haciendo, por supuesto, un repaso por todas las noticias que ustedes deben saber y conocer. Para dar inicio, los títulos, como todos los días. Seguridad como política de Estado. El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con la cúpula de seguridad y analizaron los últimos operativos realizados. Alegatos del juicio contra Yapur Astorga. El ex intendente de Tafí del Valle está siendo juzgado por presunto enriquecimiento ilícito. Presupuesto Municipal 2025. Desde la Intendencia presentaron la partida económica del año que viene con un incremento del 60%. El reloj marca en estos momentos las 20 horas exactas y el termómetro nos ha registrado 26 grados en estos momentos en una jornada que después del cielo cubierto, de intensas lluvias que hemos tenido días anteriores, finalmente hoy una jornada muy pero muy calurosa ya aproximándonos a lo que va a ser el verdadero verano tucumano que amenaza, llega, no llega, pero nos mantiene así, en vilo, expectantes de lo que va a suceder. Expectantes como nos tiene también el partido de mañana que va a disputarse en Paraguay de la selección argentina. Y es por eso que durante estos días nuestro compañero Daniel Urbeña está realizando su viaje para poder compartir y seguir acompañando a la selección. Cecilio conduciendo y haciendo el reemplazo en el otro noticiero y yo finalmente pudiendo estar con ustedes. No puedo ser ajena a lo que ha pasado estos días, sobre todo por el inmenso cariño que nos dan tanto a mí como a toda mi familia. Entonces, como somos partes de la misma familia, voy a contarles que mi papá, gracias a Dios, está muy bien. Queda todavía una parte para poder terminar de resolver, pero afortunadamente con la bendición de Dios, la Virgen con su manto protegiéndolo, nos ha dado fuerzas a toda la familia para salir adelante, va encaminada a su salud y es por eso que el agradecimiento por tantísimas muestras de afecto, por la preocupación que han tenido para con nosotros, preguntando, acercándose y fundamentalmente a mis compañeros de trabajo que son intachables, siempre haciéndome el aguante. Gracias por eso y bueno, a salir adelante, a seguir informando, a seguir trabajando y esto es felicidad. Podés compartir con ustedes este tiempo, así que me van a acompañar estos 60 minutos que juntos vamos a hacer América Tucumán Noticias en nuestra emisión central de las 20 horas y también a los que nos encuentran en la reiteración después de la medianoche. Sin olvidarnos, por supuesto, de los que nos eligen también a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como América Tucumán y van a tener no solamente la programación en vivo, sino también los programas guardados y archivados de toda la jornada. Ahora sí, dicho todo esto, si les parece, vamos a comenzar ya mismo con el desarrollo de la información y en primera instancia vamos a compartir juntos la palabra del primer mandatario a nivel provincial, estamos hablando del gobernador Osvaldo Jaldo, quien ha mantenido una reunión con la cúpula policial de nuestra provincia con la intención de poder evaluar los operativos que se están realizando hasta el momento. Esto tiene que ver con los operativos Lapacho contra el narcotráfico, también con los operativos que se llevan a cabo sobre las usurpaciones en distintos puntos puntuales de nuestro territorio y por supuesto lo que tiene que ver con la próxima inauguración de Delfín Gallo y también la alcaldía de donde van a trasladarse aproximadamente 200 presos. Dos intensos proyectos sobre los cuales se trabaja para poder descomprimir la crisis carcelaria que hay en Tucumán. Les he hecho un breve resumen sobre los temas que vamos a escuchar a continuación sobre lo que sucedió en materia de política en nuestra provincia. La hemos tomado a la seguridad como una verdadera política de Estado. Para ello hicimos una planificación tanto en la seguridad preventiva, como así también la seguridad tiene que ir acompañado con una política carcelaria y que ya estamos a punto de poner en funcionamiento dos establecimientos carcelarios como es la alcaldía de Delfín Gallo, donde se la va a destinar a todas aquellas personas detenidas de sexo femenino.
con una capacidad para 200 personas y también hicimos uno de los emprendimientos, yo diría, carcelario no más grande de la provincia solamente, sino del país, dicho por la ministra de Seguridad de la Nación, que es la que está en la provincia de Tucumán, departamento de Trancas, jurisdicción de Benjamín Paz. Esto va a ser un alivio para lo que es la crisis carcelaria, para la policía de Tucumán, donde vamos a desocupar algunas comisarías, donde nos va a permitir que empezar a reformar estas comisarías y poder trabajar la misma para lo que ha sido creada. También hemos charlado con respecto a las usurpaciones, vamos a seguir siendo inflexibles, la policía va a estar al frente de todas estas usurpaciones, como ya hemos estado en el Mollar, y vamos a empezar también a ir a otros lugares, como por ejemplo el Cadillal, o Raco, o San Javier. Hemos charlado sobre cómo fueron las investigaciones y cómo se detectaron ayer el tema droga, por lo cual también el operativo El Apacho vamos a seguir trabajando y profundizando. En este año de gobierno, la provincia de Tucumán ha secuestrado más droga, tanto marihuana, cocaína, que en la historia de la policía de Tucumán. Es decir, tenemos una política muy firme y las instrucciones que le hemos dado hoy, concretamente el gobernador, al ministro, al jefe, al subjefe y a toda la plana mayor, que tenemos que seguir profundizando toda esta política de seguridad en la provincia, porque realmente los números, las estadísticas indican que estamos haciendo un buen trabajo, pero falta mucho por hacer. En materia policial, vamos a conocer ahora una información que da cuenta acerca de una banda delictiva la cual ha sido desbaratada en nuestra provincia, vinculada con las provincias a su vez de Salta y Buenos Aires, lugares en los cuales operaban. Estamos hablando de delincuentes los cuales trasladaban vehículos hacia el norte del país y en este lugar hacían un intercambio con droga. Finalmente, tras los operativos realizados en la frontera, se han podido detectar y a través de eso vincularse con otros hechos de los cuales habían sido ya denunciados. En el marco del operativo El Apacho comenzamos a desbaratar esta banda, una estructura que viene desde Buenos Aires y Córdoba. Comenzamos con un automóvil, un Ibus, hace una semana aproximadamente. Empezamos a manejar información y en base a eso comenzamos a desplegar más operativos y hacer otro tipo de controles. Y sucesivamente se fueron dando estos secuestros, dado que a los dos días se secuestra dos camionetas, dos Toyota SW4, también robadas. Después vino una tercera camioneta, esta mañana dos camionetas más y así sucesivamente. Y también estos controles dieron su fruto porque en el destacamento también de Valentín Jiménez tenemos otra camioneta, la cual era transportada en una grúa, en una plancha, y al requerirle todos los datos sobre este vehículo también nos da que estaba denunciado por robo en la provincia de Córdoba, con un pedido de secuestro importante también por robo agravado. En una semana estamos ya en el total de 6 camionetas más 2 autos. Cambiamos ahora el rumbo de la información. El vicegobernador de nuestra provincia, Miguel Acevedo, se ha referido a la próxima sesión legislativa a realizarse en Tucumán. Estamos hablando ya de las últimas de este año 2024. Será el próximo 21 de noviembre y en las mismas, por supuesto, ya se han estado conversando acerca de los temas a tratarse, dentro de los cuales, sin lugar a dudas, existe la conversación sobre el presupuesto del año 2025 y otros temas vinculados con la actualidad, los cuales vamos a conocer a continuación. La próxima fecha ya está definida, es el jueves 21 de noviembre, donde en labor parlamentaria se han presentado 7 proyectos de ley, 9 de resolución, que voy a analizar y vamos a otorgar o comunicar para la próxima semana a los distintos presidentes de bloque cuáles son los temas a tratar. Se han presentado algo referido a ludopatía, que es algo que tenemos
mucho interés en profundizar y llevar adelante. Tenemos algunos temas judiciales, tenemos el tema de salud y también un crédito fiscal para una empresa que está ampliando las instalaciones en Tucumán, un emprendimiento muy importante para la provincia y que también ya lo venimos conversando desde hace un tiempo y eso también se va a tratar en la próxima sesión. ¿Cómo avanza el proyecto de presupuesto provincial en el tratamiento acá en la Cámara Legislativa? Está siendo analizado por la Comisión. Seguramente vamos a invitar al Ministro de Economía en los próximos días o la próxima semana para que venga y dé unas explicaciones o aquellas preguntas que quiera tener la Comisión que la tengan respuesta y seguramente lo vamos a tratando los primeros días de diciembre. En diciembre lo vamos a tratar para dar los pasos que se tienen que dar, los análisis que se tienen que hacer, las consultas que se tienen que efectuar y seguramente vamos a aprobarlo en diciembre porque es una herramienta esencial para que el Poder Ejecutivo pueda desarrollar todas las actividades que tiene pensada para el 2025. En los temas que se plantean a tratar en la próxima sesión legislativa, que recordemos va a ser el 21 de noviembre, tenemos que mencionar sobre este proyecto que tiene la intencionalidad de poder combatir la ludopatía, principalmente infantil. Sobre esto vamos a escuchar la palabra del legislador Gabriel Yedlin, que se ha referido puntualmente a cuáles son los ítems y los puntos que pretenden poder tratar conceptualmente para aplicarse en nuestra provincia. Tiene que ver no solamente con lo infantil, sino también con el ejemplo de alguna forma que dan los adultos mayores, el trabajo diario, los lugares en los cuales está o no permitido ética y moralmente poder acceder a los sitios que en estos momentos lamentablemente están muy de moda, que son sobre apuestas y juegos. Virtualidad es un terreno real, concreto, nuevo. Entonces hemos incluido que puedan también estar regulados, ¿no? Así como está regulado lo que tiene que ver, por decir algo, un casino, cómo se entra, cómo tiene que estar, bueno, también la posibilidad de entrar a estos lugares de juego y de apuesta online, que no son físicos, pero que genera un desafío en el mismo órgano de aplicación. Poder incluir en la reglamentación la virtualidad, que hoy estaba en un limbo. O sea, van a tener que anotarse las páginas de juego, va a haber un registro, van a tener un grado de auditoría, va a haber restricciones para poder entrar a esa página, como hay restricciones en general. Se ha legislado para que en las escuelas, a través de las tecnologías que hoy permiten, los bloqueos de ciertos IP, de ciertas páginas, tanto públicas como privadas, no se puedan acceder a esas páginas desde las escuelas, pero nos pareció también avanzar sobre que no se puedan acceder a esas páginas en cualquier organismo, en cualquier edificio de todos los poderes del Estado. No hay ningún motivo por el que en esta legislatura se pueda entrar a una página de apuesta online, como me imagino que tampoco lo hay en un juzgado o en un hospital, no son lugares para apostar. Después la vida personal, privada de cada uno adulto, porque los niños, por supuesto, los jóvenes, menores de 18 no está prohibido. Bueno, cada uno hará lo que quiera de su vida, pero eso es otro. O sea, no es bloquear solamente en las escuelas, sino el acceso a esas páginas de juego, sino también en el marco de todos los edificios de la administración, todos los poderes. Generar un programa interministerial donde se convoque en este tema que es tan complejo a gente del área de salud, de desarrollo social, de educación, de la policía, de la Caja Popular, para generar en ese marco un programa que fortalezca el abordaje de prevención de la ludopatía en general y salud mental en general, que fortalezca los gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, el acceso a la atención de salud mental en el primer nivel, que es la protección de los ciberdelitos, digamos, hay muchas cosas en ese sentido que requiere el abordaje de todo el Estado. Por supuesto que es interesante escuchar las propuestas que se llevan al recinto, pero sobre todo como ciudadanos es mucho más importante e interesante verlas aplicadas, entender que el trabajo de todos y cada uno de los legisladores que ocupan un lugar, una banca y sobre todo que cobran un sueldo, que es el que pagamos nosotros, se hace efectivo con la materialización de cada una de estas leyes que pretenden aplicarse, las cuales deberían, a mi punto de vista, siempre apuntar a poder hacer una sociedad mucho más civilizada, más acorde, ética y moralmente
más firme, con mejores principios, sobre los cuales, por supuesto, también todo eso va a nacer del lugar que cada uno de ellos ocupe. Entonces, luego de haber escuchado esto, vamos a ver qué es lo que se puede finalmente ver en concreto y en acciones que se realice en nuestra provincia y de esta manera entender que el trabajo está siendo realizado. Les propongo ahora que cambiemos de tema y vamos a conversar acerca de la cifra que se maneja en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en lo que respecta al presupuesto del año 2025, el cual ha crecido un 60%. El número específico es 317 mil millones, sobre los cuales vamos a conocer más detalles en qué es lo que pretende poder llegar a aplicarse. Se ha presentado un presupuesto bastante equilibrado, mesurado, con un 60% de incremento, atendiendo a las pautas inflacionarias, ¿no? Para eso se tuvo en cuenta el relevamiento del mercado que lleva adelante el Banco Central, las pautas del Fondo Monetario Internacional y diversos organismos que se dedican a papers internacionales que estiman más o menos una inflación de alrededor del 3% mensual para el próximo periodo. ¿A cuánto llevaría el presupuesto del próximo año? El presupuesto del año 2025 asciende aproximadamente a 317 mil millones de pesos, destinados principalmente a la inversión pública y a los servicios que se aplican de manera directa al vecino. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido una indicación del Intendente al reducir al máximo posible las partidas, aquellas secretarías que son más administrativas, y redireccionarlas a los servicios directos, en obras públicas, en servicios públicos, en preservación de los espacios verdes, en mantenimiento y fortalecimiento del mobiliario urbano. En general, las pautas son muy claras. Austeridad en el gasto, aplicar la mayor parte del gasto a lo que brinda servicios directamente al vecino y fundamentalmente muy austeros con las partidas de personal, ¿no? Que se prevé mantener la misma cantidad de personal para el año siguiente. ¿Cuáles son los tópicos que van a tener prioridad? Bueno, las prioridades están marcadas por los 180 días, como ya se autoimpuso la intendenta. Estamos hablando de la plantación de árboles, el mantenimiento de espacios verdes, del cuidado y refacción de plazas y la repavimentación de más de 100 calles que son por donde transitan los colectivos para tener todo el recorrido de los colectivos por calles pavimentadas. Mesurado y austero son los simpáticos adjetivos calificativos que han encontrado cada uno de los poderes para presentar el proyecto del año 2025. Esperemos que se maneje de la misma manera, trabajando por y para el pueblo, para los tucumanos, y que esto se vea reflejado, por supuesto, en el vivir diario que vamos a llevar y concretar, teniendo en cuenta, por supuesto, que también deben ser de la misma manera los sueldos que cobren cada uno de los trabajadores y sin lugar a dudas si hablamos de la Intendencia que también se vea reflejado en tantísimos reclamos que hay, por ejemplo, sobre basurales, sobre los cuales da mucha pena ver a la gente renegar tanto sobre basurales, sobre lugares abandonados, que no sea solamente poder embellecer los lugares que están más a la vista y no olvidarnos de ningún tucumano que se encuentre en ningún rincón de la provincia y de la ciudad. Familias, de esta manera y siendo las 20 horas 17 minutos, hemos llegado al primer bloque de este noticiero de miércoles en América Tucumán Noticias. Yo les voy a proponer lo siguiente, vamos a separarnos apenas unos minutitos y al regreso tenemos mucho más material informativo para desarrollar junto a ustedes. ¿Nos esperan? Ya volvemos. ¿Estás planificando tus vacaciones? En Candy Viajes tenemos lo que necesitas. Descubrí nuestras salidas grupales programadas o arma tu paquete a medida. Este año el verano se vive en Candy. Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492 para asesorarte y planificar tu próximo destino. Donde haya uno de los nuestros, siempre va a estar la más nuestra. ¿Quién quiere una Norte? ¡Nosotros! Cerveza Norte, la más refrescante, la más nuestra. ¡Julio! ¡Escaloni, vení! ¡Hola! Sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene. Y eso es muy importante para la Argentina. Necesitamos líder como vos, Julio. ¿Estás? ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. Mamá. Sabemos cómo te preparaste para esto. Todo lo que dejaste de lado.
el esfuerzo que hizo tu familia. Tenés un gran futuro por delante y queremos que sea acá. Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Rolando opina porque sabe, sabe porque tiene Super. Contratá internet más televisión HD y conectate con lo que querés opinar. Super, conectados con vos. Ferias Comodín, acompañando tu día a día con las mejores ofertas para tus recetas. Recordá que todos los miércoles tenemos para vos la tradicional Feria de Carnes. Encontrá la mejor calidad en todos nuestros cortes y excelentes precios. Ahorrá siempre con nosotros. Supermercados Comodín, muy cerca suyo. Nosotros queríamos contar nuestro primer año de gestión, que no lo contemos nosotros los funcionarios, sino los vecinos. Escuchamos las distintas voces de distintos barrios, de distintos lugares. El municipio también en la sociabilización, generar espacios de encuentro y demás, como lo plantearon muchos de los vecinos. Y yo decir lo que no hicimos, y un compromiso de 180 días. Plantar 1000 árboles, hacer 100 paradas de colectivo, 50 plazas revalorizadas, transformar el biogás en energía, duplicar la cantidad de cámaras que tiene San Miguel de Tucumán para mejorar la seguridad, pavimentar por donde pasen las líneas de colectivo, todas las calles para que las personas lleguen a su trabajo en tiempo y forma y para que los chicos puedan llegar a la escuela. Es mucho esfuerzo, pero vale la pena porque sabemos es que vamos a lograr esa ciudad que queremos. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. Un Tucumán Federal se construye escuchando, acompañando, trabajando con responsabilidad y empatía. Cada ley que aprobamos, cada proyecto que impulsamos, nace del compromiso de estar cerca de la gente, de entender sus desafíos y de buscar soluciones que marquen la diferencia. Porque una legislatura que escucha, que acompaña, es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresa a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, Vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o hacé tu pedido por WhatsApp al 155-85-53-98. Donde haya uno de los nuestros, siempre va a estar la más nuestra. ¿Quién quiere una Norte? ¡Nosotros! Cerveza Norte, la más refrescante, la más nuestra. Estamos de vuelta en América Tucumán Noticias, segundo bloque de esta emisión, y ahora vamos a hablar acerca de una situación que lamentablemente ha llevado a Tucumán una vez más a ser tapa de diarios a nivel nacional que conversan y hablan sobre este tema que por momentos resulta inexplicable. En pantalla ustedes seguramente estarán viendo al exintendente y legislador de Portafí del Valle, estamos hablando de Jorge Yapur Astorga, el cual está siendo en estos momentos acusado por enriquecimiento ilícito junto a su pareja y a su hijo. Se trata de una millonaria malversación de fondos que hubo entre el periodo del año 2011 y 2015, momento en el cual estaba en ejercicio de su cargo. En ese momento, uno de los temas puntuales que salió a la luz y sobre los cuales vincula directamente a su pareja tienen que ver con las compras constantes y de fortunas que se hacía a un local que pertenecía a esta mujer llamado Floppy 3. Ustedes lo recordarán. A raíz de esto y muchos otros más movimientos económicos, resultó ser que el exintendente de Tafí del Valle tuvo muchísimas propiedades, las cuales en estos momentos, por supuesto, están siendo al menos cuestionadas. ¿De dónde es que salió tanta plata para Yapur Astorga para tener tantísimas propiedades y tanto manejo de dinero?
Bueno, hay un pedido de condena que implicaría por lo menos 6 años. ¿Qué es similar por momento los políticos, todos vinculados con todo, la expresidenta también hoy que ha salido una condena firme también por enriquecimiento ilícito? Inmediatamente me viene a la cabeza la palabra avaricia, algo que aparentemente a los políticos los vincula o es una generalidad y patrón común que todos cumplen. Vamos a compartir con ustedes la próxima nota para saber su abogado defensor qué es lo que decía. No con los, incluso con los números de la propia acusación. Yo cuestiono la realidad de los números expuestos, porque tienen errores de técnica contable que han sido dejados en claro en el transcurso del juicio. Pero aún con los números que ha expresado en su momento la contadora y en los bases a los cuales han armado la acusación, bueno, si ustedes han visto la exposición, igual. No hay ningún incremento patrimonial justificado, es más, sobran sin lugar a dudas 500 mil pesos a favor del patrimonio de la comunidad económica, como lo llaman ellos, y en el mejor de los casos, si usted toma los dichos que se han expuesto y que solo se han probado por indicios, incluso sobran mucho más dinero, más de 900 mil pesos. ¿Qué calcularía mal el Ministerio Público del punto de vista de la defensa y por eso llega a esta cifra como enriquecimiento ilícito? Bueno, en primer término, por ejemplo, a Jorge Yapur Astorga dice que ha gastado 50 mil pesos, 85 mil pesos, etcétera, que le habría prestado a su hijo, pero toma el gasto, pero no toma la suma en el patrimonio del hijo del préstamo, lo toman todo como una comunidad económica. Entonces, si usted y yo nos están viendo nuestro patrimonio, lo toman en conjunto. Si yo a usted le doy 100 pesos y a mí me anota el gasto 100 pesos, bueno, pero a usted le tiene que poner la suma 100 pesos. Porque cuando usted gaste esos 100 pesos, no es que nosotros hemos gastado 200 pesos, hemos gastado 100 en total. Eso es uno de los errores que tiene, por ejemplo, la cuestión. El otro error, que es jurídico grave, es pedir la justificación de la compra de un camión que ha sido adquirido antes de la asunción de Yapur Astorga. ¿Por qué? Porque la ley dice que el funcionario público justifica su patrimonio, tiene la obligación de justificar su patrimonio y ser requerido desde la asunción. Entonces, es claro, es la ley. No me pueden pedir justificación patrimonial desde antes de la asunción. Y finalmente, porque la fiscalía o la acusación pone pasivos del año de 2015, pero no pone los ingresos del año 2015. Entonces, si yo a usted le digo, usted ha gastado 30 mil pesos el año 2020, 2021 y 2022, ha gastado 30 mil pesos. Y el año 2021 usted ganó 13 mil pesos, el año 2022 usted ganó 13 mil pesos y el año 2023 yo no se lo pongo, a usted le va a quedar un rojo 6 mil pesos. Pero no es porque no lo tenga, porque usted no ha puesto los ingresos del año 2013. Ahora, doctor, ¿cómo 2023? ¿Es entonces este cálculo? No, yo creo, mire, yo le voy a ser honesto. La contadora, que esto es una causa compleja, ya lo reconoció el doctor Marrancino, unos alegatos que han sido extraños, diciendo, yo, nosotros no terminamos de entender cómo funciona esto, así que señores jueces, si nos equivocamos, corríjanos usted. Sobre delincuentes, estafadores y mentirosos, vamos a hablar ahora acerca de una mujer en Lomas de Tafí, la cual pedía dinero a algunos ciudadanos que tenían acceso o sobre todo la ilusión de llegar al sueño de cumplir y de tener la casa propia. Les pedía plata y a cambio de esto supuestamente prometía entregarles, luego de una determinada cantidad de tiempo, una casa del Instituto Provincial de la Vivienda. Resultó ser que las denuncias comenzaron a llover porque se entregaba la plata, pero la casa, por supuesto, nunca llegaba. Finalmente esta señora fue aprehendida y vamos a conocer más detalles sobre el caso. Esta señora, mediante engaños, pedía sumas de dinero a cambio de promesas de entrega de vivienda del instituto, ¿no? Es así que tomamos unas denuncias y en la fecha tomamos conocimiento de que se iba a encontrar con una quinta persona. Es por esto, personal de la Comisaría de Tafí Viejo, a cargo de quien les habla, se hizo presente en calle Cochabamba, casi esquina Perú de esta ciudad de Tafí Viejo, donde se procedió a la aprehensión de esta mujer. Tomamos conocimiento con personal del instituto, donde la desconocen totalmente esta persona, ¿no? En estos casos, no con cualquier persona que se dirija a ellos, porque estos tipos de ardid siempre hay en algunas personas, ¿no? Que se dirijan al establecimiento y hagan contacto con personas que correspondan, que trabajen ahí, alguna autoridad. Este
Este bloque nos está llevando a terrenos bastante complicados. Hace algunas semanas y un tiempo atrás, hace mucho ruido en nuestra provincia los operativos que se están llevando a cabo en distintos puntos como ser Tafí Viejo, El Mollar, Tafí del Valle y otras ciudades cercanas, con lo que tiene que ver con la usurpación de terrenos, tanto públicos como privados, en los cuales en muchas oportunidades hemos visto casas construidas o hasta emprendimientos que se estaban desarrollando en estos lugares. Vamos a detenernos ahora sobre uno de los involucrados que tiene que ver con tierras que aparentemente habrían pertenecido o no, es la interrogante que hay y que se abre a la Universidad Nacional de Tucumán en Tafí Viejo. Hablaba de una usurpación sobre tierras universitarias. Yo le cuento, no son tierras universitarias. En 1948 la universidad, en el tema de expropiación y compra de tierras para la ciudad universitaria, lo que hace es un plano donde sobre un padrón de 35 hectáreas de la familia Velarde, la universidad expropia, el Poder Ejecutivo Nacional en realidad en ese entonces expropia 9 hectáreas. Las tierras usurpadas pertenecen al mismo padrón, pero son las 26 hectáreas que no están dentro de la actual propiedad universitaria. Eso nosotros lo aclaramos en el año 2022, nos llega una requisitoria de la justicia en donde se explica que la ley de expropiación de aquel megaproyecto de ciudad universitaria se expropian solamente 9 hectáreas de ese padrón, que estarían figurando a nombre de la universidad las otras 26 hectáreas, pero no son propiedad universitaria, sino son propiedad... ¿No tiene que ver la universidad entonces? No tiene que ver la universidad. Nosotros hicimos nuestro descargo, nuestra explicación al respecto, que solamente 19.740 metros cuadrados, o sea, 19 hectáreas, 7.400 metros cuadrados del padrón del señor Victoriano Velarde fueron expropiadas por la nación para la ciudad universitaria. ¿En el descargo invocaron esta respuesta que ya habían dado en el año 2022? Sí, en el 2022 nosotros ante la requisitoria de la justicia se explicó esto. Y bueno, como decía, el padrón tenía 35 hectáreas y solamente estas 19 hectáreas y un poquito más fueron expropiadas para la ciudad universitaria. Continuamos ahora con más noticias y en la próxima nota vamos a escuchar la palabra del economista Pablo Caparrós. Él hace una invitación para una capacitación que va a llevarse adelante en la jornada de mañana y tiene que ver con inversiones. Un momento en los cuales los jóvenes, los adultos, estamos preguntándonos hacia dónde va la economía del país, dónde es un mejor lugar o un óptimo lugar para poder invertir, para poder encontrar una salida laboral o bien los ahorros que se multipliquen. Incertidumbre muy grande que se ha vivido en la economía argentina durante los últimos tiempos, los cuales, sin lugar a dudas, ahora con un plan económico diferente y medidas distintas que está presentando el gobierno de Javier Milei, la gran pregunta es hacia dónde vamos o dónde está el foco ahora del futuro. Tiene que ver también con las últimas noticias que dan cuenta sobre un posible levantamiento del CEPO en el año 2025. Que con términos económicos o un conocimiento más en profundidad vamos a poder verdaderamente comprenderlo y de esta manera seguir a la economía de nuestro país. Los invito entonces a compartir la próxima nota y en la medida de lo posible poder acercarnos mañana a la capacitación que va a brindarse. Mañana a las 17 horas en la sala Haines O'Connor, en el Ente de Cultura de la provincia, San Martín 251, vamos a hacer una capacitación, un taller de inversión donde vamos a visibilizar toda esta temática que estamos trabajando con la Fundación Argentina Educar para la Equidad sobre educación financiera. La idea es poder contarle a la gente, bueno, por qué estamos haciendo estamos trabajando sobre esta educación y seguramente vamos a hablar como parte de la capacitación sobre las inversiones que hay en este momento, en el contexto actual, en dónde podemos invertir, cómo invertir,
que la gente conozca que existen canales o sociedades de bolsas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, que no le den el dinero a nadie, cómo evitar estafas. Ahora el gobierno también emitió un decreto donde ya los jóvenes a partir de los 13 años pueden invertir en la bolsa, entonces creemos que ya es momento de que esto ya se haga más visible, ¿no? Hablando de la economía nacional, el presidente ha dicho que en 5 meses Argentina podría salir del cepo. Bueno, a ver, muchos indicadores lo confirman. La bolsa, el mercado de capitales, que es donde las empresas se financian y bueno, la gente puede invertir para obtener una rentabilidad. Los bonos argentinos están, digamos, funcionando muy bien, bajó el riesgo país ahora está en mínimos, la bolsa está en máximos, el Merval subió un 80% en dólares en lo que va del año, la brecha cambiaria se ajustó, se comprimió, con lo cual hubo una entrada de capitales por el blanqueo muy grande, más de 20 mil millones de dólares, con lo cual la inflación dio 2,7. Bueno, son indicadores que es el momento, digamos, porque después, bueno, Los análisis que se hacen entre economistas se plantea de que ya es un buen momento que de la Argentina salga de este cepo. Es el momento de salir, porque si lo siguen estirando después, bueno, es muy muy, muy volátil el mercado argentino. ¿Qué implica salir del cepo? Y bueno, la economía del día a día. Y salir del cepo significa que los inversores pueden venir al país, invertir libremente. Tener un cepo es muy restrictivo porque un inversor viene a Argentina y después quiere sacar el capital y no puede, con lo cual eso va a ser una gran cosa, salir del cepo, va a ser un boom de inversiones si es que, bueno, todos los indicadores siguen así. Horas 35 minutos, llega el deporte y por supuesto yo tengo el placer de presentar a mi amigo Daniel Urueña desde Paraguay. Dani, buenas noches. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo te va? Buenas noches, el gusto saludarte. ¿Cómo estás, Guille? Siempre un placer verte. ¿Todo bien? Muy bien, Dani, feliz de saber que han llegado bien, que el viaje que han tenido ha sido afortunado en la ruta, los kilómetros recorridos y sobre todo de saber que una vez más nuestra cábala ha llegado para acompañar a la selección argentina. Así es, Guille, estamos en el aeropuerto Petirossi, aquí en Asunción del Paraguay. Y mira, Fabri, te va a mostrar, mira cómo está de gente esto. ¡Epa! Mirá cómo está de gente, llenísimo el aeropuerto para esperar a la selección argentina, que va a arribar, creo, minutos antes de las 21 horas. Digo, ¿qué hacemos? Salimos al aire ahora, esperamos a la selección, pero la selección partió a las 19:33 desde Buenos Aires y una hora y media hay, así que y hasta que lleguen va a estar saliendo por esa puerta ya, donde dice llegada, la puerta 5 y puerta 6, minutos después de las 21, así que, bueno, por eso decidimos estar ahora al aire y no esperar hasta a jugarnos a tener la selección en vivo porque creemos que va a ser muy difícil. De todas maneras, Dani, vamos a traer el material mañana, como siempre. Sí, ya mañana vamos a estar con el partido. Mirá, Guille, amplio dispositivo de seguridad, la gente que ha llegado, a ver si nos acercamos y podemos hablar con la gente, estimado. Acá nos corremos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Venga para acá, todos se dan vuelta, le tienen miedo a la cámara. ¿Esperando a la selección? Sí, al más grande de todos los tiempos, a Lionel Messi. ¿De dónde sos? De Ñembú, acá de Paraguay. Paraguayo, pero sí. A ver, juega Argentina con Paraguay, pero Messi es Messi, ¿no? No, quiero que gane la selección, pero Messi es Messi. Bueno, ya pusieron vallas, mucha sí. Seguridad, que se porten bien, eso es lo que sí, le piden. Sí, claro, gracias. Bueno, venga usted, ¿cómo está? ¿Su nombre? Ruto, bueno, con la camiseta del Inter Miami. También Messi, eso es tu ídolo, lo querés ver, aunque sea caminando. Sí. ¿Con quién viniste? Con mi hermano, allá arriba está. Allá están arriba, mirá. Bueno, mirá, Guilla, allá en la zona alta también hay más gente, esperando ver a la selección argentina. Usted, maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, señor. Muy bien. Bueno, ¿su nombre? Rubén, me llamo. Rubén, esperando sí. La selección también. Sí, con los chicos aquí, ya posicionados enfrente mismo. No, pero han... metido cuerpo y se han quedado adelante. La camiseta. A ver, que venga después, recupera. Venga, mirá. Mirá, Guille. No pasa nada. Mirá, con la camiseta de la selección. Ah, mirá. Bueno, acá hay gente de Tucumán también. Ya vamos a comer la venga para acá. Bueno, un resultado para mañana.
y esperemos que ganen la selección paraguaya, pero estamos, ¿cómo se dice? Con sentimientos contados. No digo con el corazón partido. No, sentimientos contados. Messi. Exactamente, Messi, están los chicos de Lactaro, acá están los fanáticos, acá están los tres. Son mi sobrina, mis dos hijos y bueno, ellos más fanáticos de cualquier. Es el único jugador que puede generar eso en los hinchas, ¿no? Y... que un simpatizante de un país en tu selección y venga a verlo a Messi y te ve. Que si perdés no te enojas. No, y totalmente, y luego que sabemos que podría ser su último partido aquí en Paraguay, bueno. No, hay que desaprovechar esta oportunidad. Y más todavía los chicos que están creciendo y, bueno, quieren verlo por lo menos una pasada. Meten la mano los chicos. Vamos a traer un pelotero acá al aeropuerto. Gracias. Maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Saluda a Tucumán. Somos de Concepción. Sí. Yo vivo acá, ¿no? Ah, ¿viven acá en Paraguay? Sí. Contame, ¿qué haces acá en Paraguay? ¿Qué te dedicas? En el comercio, estamos en el comercio. ¿Cómo está Paraguay? Veo muchos Mercedes-Benz, sí. Auto de... Todo un espectáculo, pero... Hay que laburar duro, ¿eh? Acá ¿sí? Se labura duro, sí. ¿Los precios comparados con Argentina? Y toda la parte electrónica, todo eso siempre más barato. Pero después el tema de alimentos, todo eso igual. Bueno, parejo. Prácticamente lo mismo, sí, parejo. Bueno, ¿con camiseta de Atlético? De Atlético, el Deca, papá. El Deca. Pues ya, venga, maestro, usted también está con la camiseta de Atlético, sí. Tucumán. Somos hincha fanático del Deca. ¿Un resultado para mañana? Y yo 2-0 calculo para Argentina. ¿Goles de? Y de Messi y de Otamendi. ¿Cómo lo ves, Alfaro? ¿Qué dice la gente de Paraguay, el técnico de la selección? Está muy confiada la gente de Paraguay. Bueno, por acá parte, le han ganado a Brasil. Por parte me gustaría un empate porque quiero que clasifique Paraguay al Mundial. Pero bueno, siempre hinchando por Argentina. Bueno, en esto estamos con Argentina. Acá también vamos acá, a ver. No, vení. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿algún resultado? 2-0 seguro. ¿Goles de? Argentina, obvio. Bueno, ¿quién es? Messi, Lautaro... Messi, Lautaro. Bueno, gracias, ¿eh? Ahí está. Pregunto y contesto yo, Guille, ¿eh? Es muy fantástico, Daniel. Qué suerte. Sos como tu propio público. Acá la señora estaba sacando fotos. Sigue llegando gente acá al aeropuerto Petirossi. Sigue llegando gente al aeropuerto Petirossi, pero el entusiasmo es grande, ¿no? Porque los paraguayos, los... Y esto, bueno. Sonrisa, Dani. Los paraguayos, recién hablamos con hinchas brasileños que también venían a alentar a la selección argentina, Guille. Bueno, Dani, has hecho recorridos en muchos lugares con la selección y también preguntarte si se ve público argentino que esté llegando a Paraguay o el movimiento que generalmente se da de la organización de decir vamos a seguir a la selección o eso recién va a verse mañana en la cancha. Sí, a lo mejor, porque a ver, la gente que va a venir es de las provincias cercanas, Formosa, algo de Corrientes también. No sé si el hincha de Capital Federal va a venir a ver a la selección argentina. Acá se han vendido a las 35.000 localidades. En las calles hemos podido ver que ya están los muchachos instalándose para vender todo el merchandising de Paraguay. Así que hay mucho entusiasmo, mucha confianza en el seleccionado que hoy dirige Gustavo Alfaro, de que puede lograr un resultado positivo de clasificar al Mundial, Guille. Dani, mientras conversamos, estamos viendo imágenes del recorrido que han realizado durante el día de hoy, la Conmebol, el museo. Bueno, impactante siempre ver el fútbol, cómo mueve pasiones, cómo genera también momentos y lugares, ¿no? Sí, Guille. El Museo de la Conmebol, si bien es muy lindo, muy bonito, muy atractivo, no es tan grande, pero, a ver, tiene todo lo que tiene que tener, los trofeos, las camisetas de todas las selecciones, los representativos más importantes del fútbol del continente. Bueno, acá está la sede del fútbol sudamericano, aquí en Paraguay, estamos muy cerquita de la Conmebol, que está en la zona del aeropuerto. Argentina se va a hospedar aquí también, muy cerquita, a pocos minutos. ¿Cuánto va a demorar Argentina en llegar hasta el hotel, digamos? Guille, ¿caminando lo haces? Sí. ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿5 minutos? Pero Argentina va a demorar seguramente en llegar hasta el hotel, donde va a esperar ya el partido de mañana. No tengo duda, Dani. Bueno, pasemos a hablar ahora un poco de lo técnico. Se sabe ya la formación del equipo. Scaloni ha estado dando declaraciones en los últimos días. Ayer el último entrenamiento de la selección para partir finalmente hoy y llegar hasta Paraguay. Algunas bajas que han sorprendido también.
Sí, no va a estar Petzela, Lisandro Martínez, vuelve el Dibu, el arquero que estuvo suspendido, ¿te acordás por aquel incidente, sí, por aquel golpe a la cámara de un camarógrafo ahí en Colombia? Pero siempre, como se estila en estos partidos, los técnicos van a dar la formación recién al límite de lo permitido, ¿no? Esto tiene que ver con lo de la ventaja, no decir juega este, juega aquel, juega lo otro, como para que el rival, técnico rival, no pueda pensar o no pueda contrarrestar algún tipo de estrategia. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede entonces mañana. La hora del partido vamos a estar nosotros en vivo, Dani, pero seguramente vamos a poder tener contacto con vos o imágenes previas a lo que va a ser la cancha mañana. Sí, seguro que sí. Vamos a estar con Ailén, con vos, con Lampa, y quien esté en Teleflash. Y ya cuando estemos con América, el partido va a estar en su curso. Pero siempre vamos a, como siempre, nosotros, Guille, estamos acá acompañando a la selección argentina. Hicimos este esfuerzo teniendo en cuenta que son los últimos partidos de este año. Vamos a estar el martes también en el estadio de Boca Juniors, sí, con Argentina y Perú. No es el mejor estadio porque fue la selección, pero bueno, es lo que tocó. Bueno, Dani, lo importante es la selección después de todo, no vas a renegar ahora. Venga, maestro, ¿cómo le va a usted? Está haciendo señas. ¿Cómo sale Argentina mañana? Ni idea. No querés que gane Argentina, ni idea, dice. Así que bueno, está con la camiseta de Argentina. Sigue llegando gente, Guille. Gana Paraguay 2-1. Ahí está, gana Paraguay 2-1. Pero está con la camiseta de Argentina. Bueno, es lo que hablábamos recién. Solo Messi lo puede, Guille. Sin no lugar hay a dudas. Otro que venga con una camiseta de Argentina, pero quiera que gane Paraguay. ¿Ah? El ídolo de Messi. ¿Está usted la mamá? Ah, venga. ¿Usted es de acá, de Asunción? Sí, nosotros somos de Luque. De Luque. De acá es Chilaver, ¿no? De la zona de Luque. Sí, acá cerquita. Mirá, qué ejemplar, ¿no? Sí. Ah, ¿lo quiere la Chilaver acá? Claro que sí. Y mi hijo le adora al Dibu. Al Dibu Martínez. Y a todo el equipo. Claro, bueno, pero por supuesto siempre que gane el albirrojo. Claro, claro que sí. Tenemos el corazón partido, porque el abuelo de Argentina. Y yo también, yo soy paraguaya naturalizada. Ah, bueno, ¿de qué parte de Argentina? De Capital. Bueno, muchas gracias. Saludos. Bueno, ahí está la simpatía de la señora, bien ahí. Bueno, Guille, no te robo más tiempo, nos vamos despidiendo desde acá, desde Asunción del Paraguay. Me había estudiado algo de guaraní, pero lo dejamos para otra oportunidad. Nos falta esa parte, Dani, no te hagas problema. El agradecimiento nuestro por este contacto, por habernos mostrado un poco de cómo se está esperando el arribo de la selección. Muchos éxitos para mañana, como te dije al comienzo, tenemos nuestra cábala allá. El agradecimiento también, el saludo para Fabri, que te está acompañando en este viaje, y será hasta mañana entonces. Hasta mañana, Guille, un gran abrazo a Ariel y un beso a Mechi. Nos estamos viendo, el saludo. Muchas gracias. También a la familia que ha quedado allá, a Cris y a Ailén, que está haciendo el aguante. Sí, ayer, señor. Le costó, pero llegó. Sí, señor, así es. La familia tiene aguante siempre. Gracias, así, Dani, buenas noches. Y a los compañeros ahí. Nos vemos. Un beso, Guille. Chau, chau. Compartíamos este contacto desde Paraguay con nuestro compañero Daniel Urueña, la asistencia también de Fabricio Urueña, el agradecimiento a ellos dos, y mañana, tal cual lo han visto, nosotros vamos a poder ver muy, pero muy de cerca y inmiscuirnos también en lo que va a ser el partido que disputará mañana la selección argentina nuevamente saliendo a la cancha en el penúltimo partido de este año 2024. El reloj en estos momentos está marcando las 20 horas 47 minutos. Familia, yo les propongo la pausa, la última en esta emisión que vamos a tener para finalizar este miércoles, como siempre lo decimos, juntos en familia y bien informados. Volvieron los precios comodísimos. Aceite Legítimo Girasol por 1,5 litros, 2.719 pesos. Fideos Favoritas seleccionados por 500 gramos, 639 pesos con 90 centavos. Comprá online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Rolando opina porque sabe, sabe porque tiene Super. Contratá Internet más Televisión HD y conectate con lo que querés opinar. Super, conectados con vos.
Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Hemos logrado refaccionar a nuevo prácticamente este puesto caminero, esta comisaría, que además lo hemos dotado de mayor personal, tecnología, equipamientos. Quiero agradecerle al señor gobernador por esta gran obra que es importante para nuestra comunidad, para Tucumán y para toda la Argentina. Este puesto de 7 de abril tiene que ver con el operativo La Pacho. Las autoridades nacionales en materia de seguridad ya vienen poniendo como ejemplo a la provincia de Tucumán por los resultados que venimos teniendo en esta materia. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. borealsalud.com.ar. Sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene. Y eso es muy importante para la Argentina. Necesitamos líder como vos, Julio. ¿Estás? ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. Mamá. Sabemos cómo te preparaste para esto. Todo lo que dejaste de lado, el esfuerzo que hizo tu familia. Tenés un gran futuro por delante. Y queremos que sea acá. Esto es un abono, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Llegó la leyenda, Alfa Romeo. La pasión en el centro de todo. Alfa Romeo. San Juan 981, San Miguel de Tucumán. Anímate a soñar. Tridigestivo. Su fórmula de tres enzimas elimina la pesadez estomacal. Tridigestivo, el poder de la digestión, siempre a mano. Donde haya uno de los nuestros, siempre va a estar la más nuestra. ¿Quién quiere una Norte? ¡Nosotros! Cerveza Norte, la más refrescante, la más nuestra. ¿Estás planificando tus vacaciones? En Candy Viajes tenemos lo que necesitas. Descubrí nuestras salidas grupales programadas o arma tu paquete a medida. Este año, el verano se vive en Candy. Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492 para asesorarte y planificar tu próximo destino. Estamos de vuelta en América Tucumán Noticias, parte final, y ahora vamos a recordar a un hombre que sin lugar a dudas es emblemático para nuestra provincia. ¿Quién no lo ha visto? ¿Quién no lo ha comprado? ¿Quién no ha admirado su fuerza de voluntad, su capacidad de trabajo, su impecable pulcritud al momento de presentarse en cada uno de los lugares donde se ha apostado durante tantísimos años vendiendo estos famosos cubanitos? Hoy Tucumán, con mucha tristeza, despide a Carlos Rojas y nosotros también vamos a recordarlo. Yo estaba mirando la vidriera porque yo soy muy dulcero. Había un señor vendiendo cubanitos y la criatura le decía: mamá, mamá, quiero eso. Y de ahí lo saqué. Con mi imaginación lo transformé. Bien fachado,
buenos zapatos. Y así hacen los cuentos. Mi nombre es Carlos Oscar Rojas. Y bueno, acá estoy entrevistado con dos señoritas quienes saben una historia de mi vida. Y muchos me piden, ¿ya podría tener una sillita para sentar? No, le digo, cuando no pueda estar parado acá y sostener esta bandeja, voy a tomarme descanso, hasta cuando Dios quiera. Voy a pedir al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas, voy a sentarme enfrente de la calle. Estaba en la calle, vivía en la calle vendiendo diarios para sobrevivir. Y así conocí la cortada de material a los 13, 14 años, cortando adobe con una familia. O sea que ellos me pagaban y me guardaban la plata. Me daban la plata como para sobrevivir. Hasta que un día salí, me vine a la ciudad. Ahí conocí una persona importante. Siempre me compraba café, sándwich. ¿Cuántos años tenés? A veces me daba vergüenza. Un día tuve que decirle, exactamente no sé ni nada. Y él me documentó. Usted hasta ese momento no tenía documento. Hay una firma en Tucumán, me regaló un saco blanco, un smoking, brumbo. O sea que estoy muy agradecido de él. Actualmente no me compran para los chicos únicamente. Tengo una clienta, abogada retirada, 86 años. Imagínate, una trayectoria de 57 años. No quisiera que termine ya. Que sea mucho años más. Ahora cuando yo salgo a vender, rejuvenezco 20 años. Porque amo a lo que hago. Voy a afeitarme y a tender la cama. Voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu puesto allá en la mesa. Para sentir que vuelvo a estar contigo. Nuestro recuerdo de Carlos Rojas. Nuestras condolencias a sus familias. Que en paz descanse y el Señor con sus brazos abiertos lo reciba. Para un descanso placentero después de tantísimos años de un trabajo tal cual lo ha mencionado que ha sido su vida. Un ejemplo abocado para realizarlo y que pueda replicarse para muchas generaciones que sigan y tengamos siempre presente la voluntad que has tenido este hombre para salir adelante y para poder disfrutar de cada día que se apostaba en los distintos lugares y recorría nuestra provincia vendiendo sus cubanitos. Vamos a continuar ahora con más información para hacer referencia a la Fundación Contigo Podemos. Se presenta en nuestra provincia y Rodolfo Ávila en la próxima nota va a contarnos de qué se trata. Contentísimo sinceramente de este lanzamiento oficial de la Fundación Contigo Podemos, que en la cual nosotros tenemos dos pilares muy grandes y muy marcados, en la cual que es el bienestar de la salud, que la salud es todo, quiero recalcar que es todo. Tejer, hacer una maratón, todo tiene una terapia, tiene un bienestar de salud. Y eso queremos apoyar a todas las fundaciones, que hay muchísimas, que trabajan muy bien y queremos aportar de nuestra parte de la comunicación, hacerlo viral. Es más, estoy en su casa, en América Tucumán, tenemos los días sábados con Tu Destino, que tenemos un segmento exclusivamente para ellos, para que puedan viralizar todas las cosas que están realizando. Y después tenemos el tema de las jornadas y capacitaciones de profesionales, y por qué no, de acompañantes, porque los acompañantes también llevan otra mochila que realmente es importante, y queremos apoyarlos, queremos, digamos, brindar nuestro tiempo, un granito de arena, para que pueda ser un poco mejor todo. Adolfo, ¿de qué se van a tratar estas jornadas que van a lanzar por parte de la Fundación? Bien, estamos preparando de absolutamente de todo, digamos, con el TEA, con el tema, digamos, psicológico, todo lo que es terapia alternativas, también van a estar profesionales, digamos, de Buenos Aires, vamos a estar realizando, digamos, esto, lo estamos preparando, pero ya bien, va en camino, digamos, ya está en carpeta y en un proyecto que lo queremos hacer lo más antes posible, que pronto le diremos la fecha. Adolfo, ¿cómo las distintas fundaciones se pueden contactar con ustedes?
Bien, perfecto. Directamente ingresá a la página contigopodemos.online, que ahí tenés absolutamente todo. Y también quiero decirle, invitarlo a toda la gente que se quiera sumar como voluntariado, porque eso es bueno, sinceramente ayuda, digamos, al alma, es lo que nosotros sentimos, ese entusiasmo y esa sensación linda de estar con todos. Es más, mirá lo que hacemos en este caso. Vamos al bar juntarnos, el bar inclusivo, con todos los chicos que tienen capacidades diferentes, así que estamos, por eso te digo, más que contentos y que creo que todo va cerrando con todo esto. Éxitos entonces para nuestro ahora compañero de casa, Adolfo Ávila, en la presentación de la Fundación que va a realizarse en la jornada de mañana. Están todos invitados a poder visitar la página, conocer más y sobre todo solidarizarse, acompañar este nuevo proyecto. Familias, hemos llegado ya al final de esta emisión de día miércoles en América Tucumán Noticias. Les agradecemos como cada noche por estar del otro lado, por elegirnos, para informarse, por confiar en nosotros y depositar estos 60 minutos de sus vidas donde nos acompañan y optan por América Tucumán Noticias para conocer un poco más sobre lo que sucede en Tucumán. Mañana, a minutitos antes de las 20, vamos a estar nuevamente en vivo. Recuerden que tenemos una reiteración que va a ser después de la medianoche. Gracias, como siempre, será hasta mañana. Que descansen, buenas noches. Y hemos terminado este miércoles, como siempre, juntos en familia y bien informados. Hasta mañana.